estamos haciendo un torneo que es un encuentro de Niteco, la liga de tenis de acá del partido de la costa, y están jugando chicos en la categoría cadetes, que es hasta 16 años, todos contra todos, así juegan muchos partidos, y categoría nenas hasta 14 años. Nosotros lo que queremos es que los chicos cada vez jueguen más cantidad de partidos, que tengan más competición, así después cuando empiecen a hacer los primeros pasos saliendo y compitiendo, bueno, ya hay chicos que salen y que juegan muy bien, pero en la medida que puedan más competir, va a ser mucho mejor para ellos. La idea es tratar de que jueguen todos contra todos, igual que con las nenas, así van tomando confianza y compiten más. La competencia, como siempre hablamos con todos los profes, es de carácter principalmente formativo. Entonces, obviamente los chicos vienen nerviosos, les cuesta, los padres tampoco entienden de qué se trata. Intentamos hablar con ellos, con los chicos, con los padres, explicarles cómo se juega, o vayan aprendiendo a darse los primeros golpes también, que nos va a pasar en la vida. Entonces, en la parte formativa de la competencia. La idea es que llegue hasta el que no tiene posibilidades. También está el proyecto que pueda estar incluido. Y todos que disfruten de lo que es el tenis, porque es un deporte apasionante, que tiene un montón de beneficios, y así que bueno, que llegue hasta donde más se pueda.